área del Palacio de Justicia. Era una necesidad porque los árboles se habían levantado con sus raíces y habían destruido toda esta parte de calzada que impactaban de manera negativa. De igual manera estaban penetrando para la edificación y estaba ya sufriendo la estructura. También el impacto visual no era el que corresponde a una institución como esta, de buenos profesionales que reciben toda la sociedad de la región, por lo que nosotros entendimos que la visión y la voluntad del municipio y de quienes gerentean y tienen pues la orden que el pueblo lo ha legitimado, debían de llegar acá, y aquí hemos llegado, y pues acá a todas las autoridades, a su presidente, al señor, al magistrado Medrano, en nombre de todos nosotros, ¿verdad?, y para todas sus autoridades y personal, estamos haciendo la entrega de este hermoseamiento junto a una serie de árboles que cohabitan con lo que hemos invertido en el suelo y que además embellecen ya, en un momento muy temprano estarán ya viéndose las flores de estos árboles, que repito, en el sitio que deben de estar colocados estos árboles por el elemento justicia también obedece a ese espíritu de criterio. De manera que nos sentimos altamente agradecidos con estar cumpliendo con la meta del desarrollo que nos implica la 1-12 de desarrollo estratégico. Muchas gracias al alcalde municipal en nombre nuestro y de todos los presidentes de las diferentes cortes que nos acompañan, porque ciertamente había una necesidad de reestructurar las calzadas de todo el perímetro del Palacio de Justicia, y creo que casi quien debiera estar dando las palabras de gratitud sería la doctora Belkis López, la directora administrativa, que creo que ha sido la protagonista de diligenciar y de llevar a petición a la alcaldía de San Francisco de Macorís, que para satisfacción nuestra correspondió de manera adecuada y diligente, y efectivamente pues, no solo se cambió el estado físico de las calzadas, que estaban muy deterioradas en la parte externa, sino que también, como él describe, pues se colocaron unos árboles que van a dar sombra alrededor y además embellecer todo el entorno. Aunque es un palacio de justicia en el que se resuelven problemas de las personas y se pudiera pensar en ello como un espacio odioso, definitivamente es el entorno también de una de las respuestas más civilizadas que las sociedades humanas tienen, que es un escenario en el que resolver los conflictos de manera, digamos, civilizada, poniéndolo en manos de un tercero que resuelva el conflicto en el que las personas por sí solas no pueden limar sus diferencias. Y eso entonces significa que el rostro del Palacio de Justicia en San Francisco y en todas las ciudades de la República Dominicana y del mundo pues debe ofrecer pulcritud, estar bien organizado, de tal manera que resulte amigable y confiable para que los ciudadanos se acerquen confiados a resolver sus diferencias. Entonces, muchas gracias al alcalde municipal en nombre de todo el sistema de justicia, porque no es un tema personal de uno de nosotros, de ninguno de nosotros, sino la institución, la sociedad misma, necesita tener instituciones sólidas, fuertes, pulcras, creíbles, y efectivamente el aspecto físico ayuda a la formación de esa percepción. Por lo tanto, hoy nos satisface que se haya hecho entrega de esta obra, que si bien pareciera que no es una gran inversión, sí lo es en función de todas las prioridades que tiene un municipio que atender.